Todos sean bienvenidos y le damos la más cordial bienvenida para que ha querido el día de hoy poder estar aquí en este lugar, escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la plática. Yo quisiera compartir con ustedes una parábola más que habla el Señor Jesucristo. Y es la parábola del trigo y la cizaña. Quisiera invitarles para que pudiéramos leer lo que dice aquí la Escritura en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, vamos a estar leyendo del verso 24 al verso 30. Este mensaje es un mensaje que, dentro de las enseñanzas que Jesús dio, comprende las primeras parábolas registradas en el libro de Mateo. Y aquí el Señor, además de hablar de la parábola del sembrador, también refirió esta parábola que vamos a estar revisando el día de hoy. Y dice aquí la Escritura, el verso 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, ¿tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Verso 29 dice: él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la historia, la parábola que el Señor Jesús estaba contando. Yo les invito a que podamos hacer una oración para pedirle a Dios nos ayude a entender esta porción de la Escritura. Padre, gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y eres grande. Eres misericordioso. Tú eres aquel Dios que ha dado su vida por nosotros, Señor. Te agradecemos. Eres el Dios que has dejado tu palabra para cada uno de nosotros. Y Señor, estamos necesitados de que tu palabra alumbre nuestro corazón y nuestro entendimiento. Hoy pedimos tu ayuda, Señor, para comprender las Escrituras. Te rogamos, Señor, que nos hables a través de esta porción de la palabra de Dios. Háblanos, Señor. Queremos que nuestros corazones puedan ser aquella buena tierra donde sea sembrada tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Señor Jesús, anteriormente a esta parábola, había contado una parábola titulada La parábola del sembrador. Hace 15 días que estudiábamos de esa parábola, también encontrábamos que es una parábola que refiere los distintos campos de tierra, es decir, los distintos corazones en donde la palabra de Dios es sembrada o donde la semilla, la palabra de Dios llega. Los distintos corazones que tienen las personas para oír el mensaje de Dios. En este caso, esta parábola, que aunque habla también de semillas y habla de un sembrador y habla pues de una porción de tierra donde fue sembrada cierta semilla,
tiene un poco de diferencia a aquella parábola, a la parábola del sembrador. Vamos a estar entendiendo los significados de cada una de estas porciones que representan esta historia. Esta historia nos habla de un campo, nos habla de buena semilla, nos habla también de la cizaña, nos habla de el enemigo, también habla de el tiempo de la siega y habla de los segadores, pero también habla del trigo. Y vamos a estar comprendiendo lo que representa cada una de estas figuras que ocupó el Señor para poder darnos aquí un mensaje, para poder darnos un mensaje. Entonces, primeramente lo que debemos de entender, lo que debemos de comprender en esta parábola, la explicación que el mismo Señor Jesús dio sobre esta parábola a partir del verso 36 en adelante, empieza él a dar una explicación de Mateo 13, verso 36 en adelante. Él mismo empieza a dar una explicación sobre la parábola, sobre ese mensaje. Y es importante, o sea, esta explicación nos ayuda a comprender precisamente lo que el Señor Jesús quería transmitir con esta historia, con esta parábola. Primeramente, vamos a ver precisamente lo que nos dice el Señor acerca del sembrador. En esta parábola nos habla de un hombre que sembró su campo y puso ahí una semilla en particular. Y aquí nos habla precisamente quién es ese personaje que llevó a cabo el acto de sembrar. Y se refiere al Señor Jesús, se refiere a Él mismo. El sembrador, vamos a ver aquí en las diapositivas, el sembrador es el que siembra la buena semilla y este es el Hijo de Dios. Esto lo podemos nosotros aquí observar en la Escritura. El sembrador es el que siembra la buena semilla y es el Hijo del Hombre. Se refería a sí mismo con este título, el Hijo del Hombre, o sea, a Cristo. Y lo que nosotros debemos de entender de esta porción es precisamente el deseo de Jesús. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, estuvo hablando las buenas nuevas. Él precisamente es el principal sembrador de la semilla, de la buena palabra. El Hijo del Hombre nos vino a mostrar el camino, dice la Escritura, el camino para poder llegar a la vida eterna. Él, muchas personas se acercaron con distintos cuestionamientos, personas que querían saber cuestiones a lo mejor del más allá, es decir, de la siguiente vida. Y Jesús respondía a esas preguntas, pero también Jesús venía a poner en claro el camino para encontrar esa salvación. Entonces, cuando Jesús nos dice aquí que precisamente el sembrador es el Hijo del Hombre, es porque Él es el que en base a su enseñanza, a su predicación, al mensaje que nosotros podemos encontrar en la Escritura, nos ha mostrado el camino para poder llegar a Dios. Y ese es el mensaje que Él ha querido traer precisamente para nosotros, el mensaje de salvación. Y ese mensaje está siendo representado por una semilla que Él mismo ha traído para poner en la tierra, en este mundo para poder sembrar una buena semilla. Y es precisamente lo que nos refiere también esta parábola, nos habla acerca de un campo de tierra. Nos refiere que el sembrador puso esa semilla en el campo de tierra. Por ejemplo, esto lo dice aquí precisamente en el verso 24 que habíamos leído de Mateo 13, verso 24, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla en su campo. Y entonces nos habla del campo. ¿Qué es el campo? El Señor Jesús explica qué es el campo también en este mismo pasaje. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El campo representa el mundo. Algunas personas han interpretado que el campo es la iglesia, o sea que en la iglesia se ha sembrado buena semilla y se ha sembrado mala semilla. No, aquí el Señor Jesús en la explicación nos dice que el campo donde fue sembrado esa semilla es el mundo.
En el mundo hay precisamente cosas que Dios ha traído para manifestar y representar su gloria en la tierra. Y lo que ha establecido Dios en la tierra es precisamente la iglesia. Pero dentro de este mundo no solamente hay iglesias, hay gente que imita o quiere imitar a la iglesia de Cristo, y además hay muchas otras cosas que crecen en este mundo, cosas que realmente no provienen de Dios. Jesús, que es el que ha sembrado ese campo con la buena semilla, también nos describe que ha venido el malo a sembrar este campo con otro tipo de cosas. Y en este mundo está creciendo no solamente la iglesia de Dios y no solamente crece las cosas de Dios, sino que también crecen las cosas que el diablo ha sembrado en este mundo. Entonces es el campo representa al mundo. Y en el mundo no solamente hay iglesias, también hay gente mala, hay gente que no busca a Dios, hay gente que desprecia las cosas de Dios. En este mundo está creciendo tanto una buena semilla como el fruto, obviamente, de aquella mala semilla que es también la cizaña. Otro punto más importante entender de esta parábola, vamos a ver también lo que representa la buena semilla. Veamos la siguiente diapositiva. La buena semilla es el trigo, y esa buena semilla son los hijos del reino. Son los hijos del reino. Esto lo establece Jesús aquí en este verso. Dice la buena semilla, es el verso 38 de Mateo 13. La buena semilla son los hijos del reino. Entonces, en esta parábola también que nos habla de la buena semilla, está hablando de aquellas personas que se han arrepentido, aquellas personas en las cuales ha sido depositada la palabra de Dios. Por eso precede a esta enseñanza o a esta parábola, la parábola del sembrador. Habla de aquella gente que era una gente que tenía un corazón adecuado para recibir la buena semilla. Aquellos que oyeron el mensaje, aquellos que escucharon la palabra de Dios y al considerar el mensaje de Dios han tomado decisiones en su vida, han querido hacer la voluntad de Dios, se han arrepentido de sus pecados y han creído en Dios, le han creído a Cristo. Además de esto, quiero decirte que esas personas se han sometido de manera voluntaria al reino de Cristo, es decir, a que Jesús sea el rey de sus vidas, a que Él gobierne sus vidas, y es precisamente por qué razón representa aquí el trigo a los hijos del reino, a las personas que forman parte del reino. Ahora quiero decirte que realmente ahí es donde podemos ir entendiendo que la buena semilla que fue sembrada en el campo se representa por el trigo, y habla de algo que va a ser muy útil. Algo que va a ser muy útil, por ejemplo, el trigo es muy útil precisamente para la alimentación de los judíos. Los judíos se alimentaban básicamente o principalmente con esta semilla, con la cual ocupaban para realizar distintos alimentos, para fabricar harina y de ella sacar panes y sacar una especie precisamente de tortilla con la cual se alimentaban. Entonces hay mucha utilidad en ello. Así es precisamente la vida de un cristiano en esta tierra. Es muy útil para esta vida. Por eso Jesús los igualó también a como a personas que van a mostrar la luz de Dios sobre esta tierra. Entonces, el trigo y la buena semilla está hablando de los hijos del reino, y ellos son aquellas personas que se han arrepentido y han creído en Dios. Ellos forman parte precisamente del reino. Ahora, es muy importante que dice aquí en esta interpretación, en la explicación que nos da el Señor, dice: la buena semilla son los hijos del reino. Eso quiere decir que a lo mejor antes estas personas no eran hijos del reino, porque obviamente en su vida había iniquidad, pecado, maldad. Había pensamientos inicuos, había en sus corazones resentimiento, amargura, pero desde el momento en que ellos se arrepienten, desde el momento en que ellos se vuelven a Dios, entonces su vida cobra un giro, en su vida hay un giro, en su vida hay un cambio,
Y entonces estas personas ahora son redimidas por Dios. Jesús les ha perdonado sus pecados. Son personas que han alcanzado el perdón de sus pecados y por eso ahora se les denomina hijos del reino. Pertenecen al reino de Dios. Ahora, esto es importante porque en este tiempo la gente piensa que ya es hija del reino de Dios porque ha hecho una oración, o porque recibe una membresía en una iglesia, o porque a lo mejor ya se bautizó, o porque a lo mejor ya ha hecho algunos cambios en su vida, pero realmente no hay una experiencia de salvación en él, no hay un arrepentimiento, no hay una fe verdadera en su vida, no hay una sumisión ni una obediencia absoluta, o sea, completamente al Señor Jesús. Aunque la persona haya adoptado un estilo de vida en una congregación, en una iglesia, realmente esa persona no es parte del reino de Dios y no puede denominarse hijo del reino. Entonces, esa buena semilla es aquella persona que ha alcanzado su salvación y por consiguiente ahora forma parte del reino de Dios. Quiero decirte que está hablando de que ese es el objetivo que el sembrador vino a esta tierra. El sembrador vino a traer salvación. El sembrador vino precisamente a darnos la buena semilla. De ti y de mí depende que recibamos esa buena semilla. Ha sembrado esa semilla en todo este campo, es decir, en toda la tierra ha llegado el Evangelio y ha sido difundida la palabra de Dios, de tal manera que tú ya no ignoras quién es Jesús. Tú ya no desconoces quién es Jesús, tú sabes quién es Cristo, tú sabes lo que ha hecho Jesús. Por más alejada que esté la persona de Dios, conoce realmente quién es Jesús. Y Jesús vino precisamente a eso, a traer salvación. Él vino a poner esa buena semilla en esta tierra. Y aquellos que reciben esa buena semilla, entonces serán precisamente llamados a ser parte, hijos de ese reino. Los hijos de este rey, los hijos de aquel que gobierna los cielos y la tierra. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad y Él reina precisamente en este tiempo. Todos aquellos que se dispongan a ser parte de ese reino, recibiendo la palabra de Dios, sometiéndose a ella, formarán parte de este reino. ¿Qué más nos dice la Escritura? Entonces también nos dice que estos hombres, la buena semilla, nos empieza a hacer ver esta parábola también, que nosotros tenemos un compromiso, los cristianos, los que somos hijos de este reino, tenemos un compromiso. Un compromiso porque todas las personas que están a tu alrededor verán en ti el fruto, si el fruto es correcto, si el fruto es bueno. Y a veces mira a la gente, aunque no discierna muchas cosas espirituales, pero sí ve precisamente cómo te conduces en tu vida, cómo eres en tu trabajo, cómo eres en tu casa, cómo eres tú en la escuela, cómo te conduces tú en la calle, en el mercado, en el lugar donde tú estés, en el lugar donde tú te encuentres. La gente sabe realmente cómo es tu proceder. Y sabes, el hecho de que nosotros entendamos que en esta parábola Jesús llamó a los cristianos, a sus discípulos, a que ellos son precisamente los hijos del reino, la buena semilla, eso implica que hay un compromiso de nuestra parte. Tú debes de ser un ejemplo, tú debes de ser una inspiración, tú debes de ser una persona que logres influenciar a otros a las cosas de Dios. Mira lo que decía el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo 3, el verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En el contexto del apóstol Pablo está hablando de que si él como un ministro, como un predicador, necesitaba presentar cartas de recomendación para que lo recibieran en tal lugar, o para que la misma iglesia lo recibiera y le reconociera como un ministro, como un apóstol, o como un pastor, o como un predicador. Y él dice, miren, no tengo otras cartas, ustedes son mis cartas, vosotros sois mis cartas. Son cartas, dice, que yo llevo escritas en mi corazón. Y además esas cartas, dice, son conocidas y además son leídas por todos los hombres. Esto es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, es que precisamente la vida de un cristiano es como una carta.
Cuando una persona mira a un cristiano, lo va a identificar y dice, este hombre es diferente. Este no es como aquel que me dijo que era cristiano. No, este no es como el que conocí. La persona va a identificar y va a saber precisamente quién es realmente un cristiano. Aunque no haya mucho conocimiento, aunque no exista mucho conocimiento en ellos respecto a las cuestiones de la Escritura, la gente alcanza a discernir y se da cuenta realmente quién viene de parte de Dios. ¿Quién realmente viene a hablar de parte de Dios? Y por eso el apóstol decía, ustedes son unas cartas que la gente, cuando tú estés ahí en la calle, la gente te va a leer. La gente te va a mirar y al mirar tu vida van a saber si eres realmente alguien que viene de Dios o estás buscando a Dios o caminas con Dios. De aquí que precisamente cuando Jesús ha venido a nuestras vidas y nos ha llamado a ser parte de ese reino, nosotros debemos de conducirnos en santidad, en rectitud, en integridad delante de Él. Y solamente así ese trigo crece y permanece. Ese trigo crece y permanece. Ahora, hasta esta parte, ese era el propósito que tenía precisamente el sembrador. Su objetivo era solamente lograr que se diera precisamente el fruto bueno, el fruto correcto, el fruto adecuado. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura en esta parábola nos habla también de la cizaña y nos habla del enemigo. Vamos a ver primeramente la cizaña. ¿Qué representa la cizaña? La cizaña representa precisamente a los hijos del malo. A los hijos del malo. Eso lo dice ahí en Mateo 13, el verso 38. Y aunque esa palabra es un tanto dura, imagínate. O sea, la verdad es que vemos cómo personas se sienten ofendidas. Personas se sienten muy mal. Cuando a lo mejor se hace referencia a quienes han sido sus progenitores. A veces tú ves cómo la gente se siente muy mal que les hagan señalamientos respecto a sus padres. Es que tu padre fue así, así, así. Y por eso tú eres de esa manera. Y por eso tú eres también de esta forma. Es que tu mamá fue de esta manera. Pero también le dice, o sea, y así eres tú. Por eso eres tú así. Y entonces la gente se enfurece, se siente mal cuando hacen referencia a eso. ¿Sabes? Jesús estaba aquí hablando una cuestión realmente dura y fuerte para las personas que estaban escuchando ese mensaje. Para las personas que estaban escuchando ese mensaje. Cuando Jesús le explica esta parábola a los discípulos, seguramente los discípulos, a lo mejor hasta agacharon la cabeza, se sorprendieron de que Jesús haya dado tal explicación. ¿Cómo, maestro? ¿Cómo es eso? O sea, la gente que no está contigo en tu reino, entonces, ¿son hijos del mal? ¿Son hijos del malo? Y mira, por duro que parezca, eso no le quita que es una realidad. Cuando el hombre está lejos de Dios, aunque la persona diga, mi padre es Dios, aunque la persona le construya un altar ahí a un santo para que apele por él delante de Dios, o aunque le construya una capilla al mismo Jesucristo ahí, le ponga ahí una imagen, aunque la persona construya algo ahí queriendo ganar el favor y la gracia de Dios en su vida, la verdad es que la persona cuando no camina con Dios, así haga la más grande obra de misericordia, el más grande bien sobre la tierra, la persona no va realmente a ganarse el favor de Dios. Lo que esa persona necesita es arrepentirse. Y la cizaña representa a aquellas personas que se han inclinado a lo malo, aquellas personas que realmente han buscado solamente el mal, han buscado solamente el mal. Hace 2 días estábamos aquí en una campaña con jóvenes, con niños, y mostrándoles precisamente algunos puntos importantes de la Biblia. Y sabes, teníamos una campaña aquí en torno a la creación. Y sabes, realmente, ¿para qué fue creado el hombre? El hombre no fue creado para la fornicación,
El hombre no fue creado para el adulterio. El hombre no fue creado para la mentira. El hombre no fue creado para el vicio. El hombre no fue creado para que el hombre esté cometiendo maldad, golpeando a su semejante, lastimando a su esposa, lastimando a sus hijos, menospreciando a los padres. El hombre no fue creado para eso. El hombre fue creado para Dios. El hombre fue creado para Dios, pero el hombre en este tiempo, como se ha dado más a las cosas del mundo, se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado de las cosas de Dios y desconoce muchas realidades y desconoce verdades como estas. Transmitíamos esa verdad con los niños. Tú fuiste creado para Dios. Dios te creó a ti y Dios te creó con un propósito. Cuando las personas no encontramos el propósito de por el qué estamos en esta vida, tú ves cómo la gente se suicida, se tira al alcohol, se conforma con cualquier migaja y con cualquier cuestión de este mundo. Se conforma al hecho de pensar que él va a ser feliz, pues a lo mejor inhalando una droga. Se va a sentir feliz si conquista aquel hombre que se ve muy guapo, si conquista aquella mujer que se ve muy atractiva. El hombre se conforma con esas cosas y pierde la brújula de la dirección que debe de tomar y llevar en su vida, porque no conoce a Dios, no sabe que Dios lo creó. Entonces el hombre fue creado para Dios, pero cuando el hombre se ha desviado de Dios, mira, ¿sabes quién es el que se ocupa realmente del hombre y de su vida en esta tierra? De entretenerlo, de engañarlo, de poner tantas cosas delante de él, es el diablo, es el maligno. Es el enemigo que dice aquí la misma escritura. Vamos a ver esta siguiente diapositiva. El enemigo precisamente representa el enemigo que sembró, dice, es el diablo. Es el diablo. Y no quiere decir que de alguna manera, en este sentido, lo que debemos de entender de esta parte es que el diablo, a través de su labor, a través de su tarea, a través de sus artimañas, a través de lo que el hombre ha permitido que el diablo haga en su vida, el diablo ha logrado engañar a las personas para que entonces caminen en lo malo. Y la Biblia nos habla que hay generaciones en distintos grados de corrupción. Una generación, la generación de Noé, dice que esa generación había sido tan corrompida en su existir y en su manera de pensar, que desde que se levantaban hasta que se acostaban, esas personas continuamente estaban pensando el mal. Continuamente estaban pensando el mal. Pero eso es a causa de que el hombre permite que la tentación que el diablo acerca a su vida, entonces esa tentación cobre parte en él, cobre parte en su vida, en su manera de pensar, en su estilo de vida, en su manera de conducirse, aprueba y legaliza cosas que su conciencia en un tiempo reprobaba. Ahora yo aprueba a lo mejor ahí la cuestión que tiene que ver con el adulterio. Antes lo reprobaba. Quizás antes reprobaba muchas cosas en su vida, la conciencia, y el hombre permitió que el diablo sembrara una mala semilla. Y esa mala semilla representa precisamente el pecado, la tentación, las cosas de este mundo, la vanagloria de esta tierra, los deleites temporales de este mundo. Y el diablo se ha encargado de sembrar esa semilla en el corazón de muchos hombres, de muchas personas, y eso lo que ha producido y lo que ha traído a luz es precisamente la cizaña. Es la cizaña, es algo que no va a tener utilidad. Es algo que no va a ser realmente útil para el hombre. Entonces, el diablo se ha encargado de sembrar en el mundo también el pecado, la maldad, la iniquidad, y muchas personas han caído en esa cuestión también. ¿Sabes? Además de esto, la Escritura nos habla también de la siega. La siega. ¿Qué representa la siega? La siega es el fin del siglo. Es decir, el Evangelio ha sido predicado para que todas las personas puedan encontrar la salvación. Porque Dios ha puesto un límite al hombre sobre esta tierra.
Y además, no solamente a cada uno de nosotros nos ha puesto un límite, es decir, algunos vamos a vivir quizás 50 años, algunos vamos a vivir 60 años, algunos viviremos 80 años. Los años que tú vivas en esta tierra, Dios ha prefijado o ha establecido un límite de existencia tuyo sobre esta tierra. Pero no somos los únicos, realmente toda la humanidad tendrá un límite sobre esta tierra. Sobre esta creación será deshecha y vendrá algo nuevo, creado precisamente por Dios también, con nuevos fines y con nuevos propósitos. La humanidad tiene un fin. Y esto es lo que nos dice la palabra ciega, o sea, el fin de los siglos, el fin de los tiempos, cuando termine lo que los ojos del hombre ha visto sobre esta tierra. Sí, porque mira, la vida de pecado que el hombre lleva en este mundo, aunque encuentra un deleite, aunque le satisface y se aferra a esa vida y no quiere soltar el pecado, y aunque el hombre se agarra mucho y dice, no, pues esto está bien bueno, o sea, esto está muy divertido, el hombre se deleita ahí en las cosas del mundo, quiero decirte, eso un día se te va a acabar. Sí, no te va a durar por siempre. Es algo que un día se va a terminar. Y se va a terminar cuando tú menos lo esperes. A lo mejor te sientes muy contento ahorita. O la gente se siente muy contenta en el pecado, en la maldad, en el deleite. Y anda de fiesta en fiesta, de parranda en parranda, anda de baile en baile, anda a lo mejor de diversión en diversión, de placer en placer, anda de mujer en mujer, anda de vicio en vicio, anda de por aquí y por allá. Pero quiero decirte, eso un día se va a acabar. Eso un día se te va a acabar. Se va a terminar. Porque Dios ha establecido el fin de todos los siglos, el fin de estos tiempos, el fin de la existencia del hombre sobre esta tierra. Y por eso se le denomina así, el fin del siglo, cuando Dios termine con las cosas de esta tierra. Y eso es algo que Dios precisamente ha anunciado, ha dicho, eso va a acontecer, eso va a ser, así va a pasar. Van a llegar los últimos tiempos, y los últimos tiempos ya lo estamos viviendo. Va a venir un fin donde el hombre va a recibir precisamente una recompensa. Mira, vamos a ver lo que dice aquí mismo Mateo capítulo 25, por favor. Más adelante Jesús en este mismo evangelio nos habla precisamente de ese final. Y nos dice aquí en Mateo capítulo 25, el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos a ver ahora lo que dice el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y de aquí vamos a ver lo que dice el verso 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta descripción, que no es ya una parábola, o sea, esto que está aquí hablando Jesús ya no es una parábola, sino que es la revelación de Cristo a todos los que estaban escuchando este mensaje, diciéndoles qué va a pasar en el fin del siglo. Y en ese fin del siglo, justamente como lo había declarado en esa parábola del trigo y de la cizaña,
vendrá el tiempo del fin, y aunque él vino a sembrar buena semilla, hubo buenos frutos, hubo quienes escucharon y creyeron esa palabra, la recibieron, y dice que a ellos los va a poner a su derecha. A esas personas van a ser presentadas y puestas a su derecha, y les dirá: venid, recibid el reino preparado para vosotros. Ese reino que ha sido preparado para vosotros. Pero del lado izquierdo estarán aquellas personas que no recibieron ese mensaje, que no escucharon el mensaje de Dios. Entonces a ellos les va a decir: apártense de mí. Van a ser echados a aquel lugar de fuego eterno, aquel lugar de condenación eterna, serán enviados a aquel lugar de tormento. Y es precisamente lo que nos dice aquí la Escritura. La siega también nos habla de los segadores, y los segadores representan precisamente los ángeles, los segadores que aquí ya vemos muy claramente en el libro de Mateo capítulo 25, nos dice precisamente que los ángeles iban a reunir a aquellas personas, serán reunidos. Mira lo que nos dice también aquí Mateo 13:39. Los segadores son los ángeles que van a hacer que las personas que caminaron con él estén a su derecha, y aquellas personas que no caminaron con Dios, que no buscaron a Dios, estarán a su izquierda. Aquellos que no recibieron el mensaje de Dios. Y viene precisamente también en esta descripción, nos habla del castigo que trae Dios, el castigo que trae Dios para la cizaña. O sea, ¿cómo será el fin de la cizaña? Será lanzada al fuego eterno, será quemada. Ahora, aquí es importante que nosotros comprendamos de esta parábola que no solamente es una parábola que es empleada para compartir el Evangelio. También es una parábola que transmite un mensaje a la iglesia, porque aunque esta parábola se enfoca en el mundo, a veces pareciera que la cizaña quisiera entrar en la iglesia o formar parte de la iglesia. Y quiero decirte que realmente parece que la cizaña y el trigo tienen mucha semejanza. Hay mucha semejanza entre estas dos plantas, la similitud que existe entre estas dos plantas, entre estas dos espigas. Hay unas espigas que son las espigas de trigo y la espiga de la cizaña, y hay mucha similitud. Por ejemplo, aquí la del lado izquierdo a ustedes es precisamente la del trigo cuando todavía no ha madurado, y del lado derecho es la de la cizaña. La siguiente, también la del lado izquierdo a ustedes, es precisamente una espiga de trigo, y la otra es una espiga de cizaña. Hay una cierta similitud. Ahora, cuando realmente no conocemos, por ejemplo, digo, yo no conozco mucho de estas cuestiones, pero un campesino, un sembrador, sabe distinguir entre una y otra. Si tú y yo vamos al campo y a lo mejor llegas a ese lugar y quisieras comer algo y de repente encuentras ahí algo así como esto, quizás no sabes discernir cuál es útil y cuál no. Hay una similitud. Entonces Jesús también, a través de esta parábola, está hablando de que en el mundo existen muchos lugares que representan, o que parece que están representando, una iglesia verdadera, la iglesia de Dios. Parece que hay muchos lugares donde la gente ahorita, en este lugar, mira, ahorita que es este tiempo, las 12:30, cuando tú y yo estamos sentados en este lugar, escuchando la palabra, alabando a Dios, muchas personas en otros lugares están quizás haciendo las mismas cuestiones, pensando que están en el lugar adecuado, y que a lo mejor lo que están recibiendo ahí es la semilla correcta, la buena semilla que va a producir un fruto adecuado en sus corazones. Pero muchas de esos lugares, la verdad es que se está sembrando realmente cizaña. Y quiero decirte que realmente eso está aconteciendo en este tiempo.
Esta parábola también nos enseña sobre la verdadera iglesia y la iglesia falsa, lo que parece ser una iglesia de Dios o la iglesia de Cristo. La cizaña representa esa falsa iglesia, porque no solamente es aquella persona que está dedicada a la maldad abiertamente, cínicamente, o sea, sin ningún sentimiento de vergüenza, no solamente esas personas son las personas que están bajo el maligno, que el diablo los tiene en su poder, que el diablo los usa como herramientas, instrumentos de iniquidad en esta tierra, sino que ahora hay gente que carga Biblias y que la Biblia está debajo de su brazo, la lleva ahí en su carro, la lleva ahí en su casa, está en muchos lugares la Biblia, pero también han servido para el diablo. Mateo capítulo 7, vamos a ver el verso 21, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22 y 23 también vamos a leer. Muchos me dirán en aquel día, se refiere al fin del siglo, cuando Él recoja el trigo y la cizaña. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y si tú comparas esa conclusión a la que llega Jesús en este versículo que leímos al final, es muy similar a lo que Jesús dijo ahí en Mateo 25, cuando le dijo a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, ir y serán echados a aquel lugar de fuego, porque era gente que había hecho lo malo. Entonces, está hablando de gente que aunque tiene una apariencia de piedad, porque está hablando de gente que lo conocía, que profetizaba, que tenía un contexto religioso, que escuchaba mensajes, que podía nombrar gloria a Dios, que podía decir amén, gloria a Dios, aleluya, y está hablando de ese contexto. Esta parábola también representa o está hablando de aquella condición en la cual se puede encontrar en este tiempo la iglesia. La iglesia verdadera es el trigo, pero esa iglesia que parece ser la iglesia de Cristo, realmente es pura cizaña. Y ahí no ha llegado el buen pastor, y ahí no ha llegado el buen sembrador. No han permitido que el buen sembrador llegue a ese lugar a sembrar la preciosa semilla y la buena semilla. Más bien le ha dado apertura y oportunidad a que entren diversas doctrinas que han llevado al error, a la destrucción, a las personas que realmente quieren buscar a Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en esta tabla la diferencia entre la iglesia de Cristo y la iglesia moderna. Cuando digo iglesia moderna, usted le puede poner la denominación que quiera, el nombre que quiera. Si dicen que son evangélicos, si dicen que son a lo mejor de la iglesia apostólica, mormona, metodista, de la iglesia que sea, vemos que realmente en este tiempo se han omitido puntos importantes que distinguen a la iglesia verdadera, a la iglesia de Cristo. Por ejemplo, en cuanto a la enseñanza, en la enseñanza la iglesia de Cristo se basa en las Sagradas Escrituras. Se expone la palabra de Dios y se escudriña la palabra de Dios. Pero en la iglesia moderna lo que se expone es lo que recibieron en la escuela de líderes. Es el mensaje que aprendieron ahí en el seminario. Es lo que recibieron ahí de un hombre que supuestamente recibió una revelación y ya formó un instituto, un seminario y transmite todo el veneno y toda la mentira y toda la basura que muchas veces traen ese tipo de personajes. Los libros de base que se ocupan en ese tipo de iglesias son los libros de motivación, son libros motivacionales, es decir, libros que llevan a las personas a ser mejores, pero no mejores para Dios, mejores para su gloria y para la gloria de ese lugar. En cuanto a temas de revelación, por ejemplo, la iglesia de Cristo sabe, entiende, reconoce que la verdadera revelación está en la palabra, la Biblia. Todo lo que el hombre necesita conocer, aprender, oír y saber de Dios, ya está en las Escrituras. Ya está aquí en la palabra de Dios.
El hombre no necesita una nueva revelación. El hombre no requiere nuevas revelaciones. Ya está el consejo de Dios dado en la palabra. Pero en la iglesia moderna vemos lo contrario. Se ocupa la Biblia, pero además la nueva revelación del líder, del pastor, del profeta, de la profetisa, de la pastora, de la líder de jóvenes, del líder de jóvenes, del hermano que ministra la alabanza. O sea, hay infinidad de cuestiones. Dios me reveló, hermano, y traigo una revelación nueva. Dios me habló por sueños. Y Dios me visitó ayer en la noche con esta visión, con esta revelación. Y mira, pueden hablar de la Biblia y a lo mejor cargan la Biblia, pero le hacen más caso a esas supuestas revelaciones. La oración, en temas relacionados a la oración, la iglesia de Cristo habla con Dios con sencillez, clamando también a Dios y con súplica. Pero en la iglesia moderna, la oración es en base a lo que el hombre visualiza y declara. Esto es, que las personas a veces, a través de una oración, le exigen y le reclaman a Dios: quiero una casa. Y Señor, yo por fe declaro. Yo declaro, Señor, que voy a recibir bendiciones. Eso es algo absurdo. O sea, la gente piensa que por declarar eso lo ocupa los de la metafísica, declarando buenas cosas. Eso es una manipulación mental que el hombre quiere tener ahí en su subconsciente para sentirse bien y para darse ánimos a sí mismo y decir que le va a ir bien. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso es un engaño de hechicería, de brujería, que tiene que ver precisamente con el poder de la mente, con cuestiones así de la metafísica. Y la gente declara bendiciones. Yo declaro, Señor, yo decreto que en mí va a haber bendición y que tú me vas a dar lo que yo te he pedido. Y piden puras cosas realmente absurdas. Piden un novio. Piden ahí un novio y lo piden con ciertas características. Piden un trabajo. ¡Ay, Señor, dame este trabajo! Y piden ahí un trabajo que cumpla ciertas expectativas de ellos, pero esas expectativas están basadas en un corazón egoísta. En un corazón que realmente no busca honrar ni glorificar a Dios, sino servirse luego de Dios. Y así hay muchos lugares donde la gente llega a congregaciones e iglesias y como no se han arrepentido, pues en su corazón el que gobierna es su yo. Es el yo, es el egoísmo, es la egolatría, es el que ellos se sienten los más importantes sobre la tierra y Dios está a su merced y a su expectativa y a lo que ellos manden y digan. No. Aquí en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo es diferente. Quiero decirte que Él es el centro, ahorita lo vamos a ver. En temas relacionados a los temas que se comparten en esas congregaciones, en la iglesia de Cristo, por ejemplo, es la doctrina de Cristo y su obra redentora. Son los temas que basan precisamente el propósito y el fin de la predicación y de las enseñanzas en esos lugares. La enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo, la palabra de Cristo y la obra de salvación que Él ha hecho. Sin embargo, en la iglesia moderna, los temas más recurrentes, los más frecuentes, son charlas motivacionales. Para que el hombre tenga éxito en distintas áreas de su vida. A veces a la gente en una iglesia le dice: tú eres un campeón. Tú eres una persona que realmente vales mucho. Que vales mucho. Eres la niña de Dios. Eres como la niña del ojo de Dios. Y entonces se busca poner al hombre en una posición aún por encima de Dios. Mira el enfoque. El enfoque que se le da a estos lugares: Cristo es el centro de la reunión. Por ejemplo, en este lugar que venimos a alabar a Dios, le damos la gloria y la alabanza porque Él es el centro de esta reunión. No es un personaje, no es un servidor, no es un hermano que llegue aquí a compartir. No somos nosotros el centro de esta reunión. No somos las personas que venimos aquí a ganar el aprecio y la popularidad de alguien, sino que venimos a transmitir lo que Cristo ha mostrado a nuestras vidas, ha hecho en nosotros, para que sea Cristo precisamente el centro de este lugar. También en la iglesia moderna vemos que el enfoque que se le da a las reuniones no es Cristo, sino el hombre. Quitan a Cristo del centro, del trono, y entonces ponen al hombre.
Y al hombre lo ponen a su merced. Hay lugares donde se transmite una conferencia y mira, hasta te ponen ahí una mesita, te ponen unos cubiertos, unos platos ahí muy, muy elegante. Todo se puede una hasta alquilar ahí un lugar ahí especial en un hotel. Te sirven una comida, hay unas copitas muy elegantes. Hombres ahí sirviéndote, pasándote los alimentos. Y mira, parece que el centro no es Cristo, el centro es el hombre. Haciendo todo, todo a cuidado y a detalle, para que el hombre se sienta bien, cómodo. Ay, no, mejor vamos a aquel lugar porque ahí nos dan de comer. No, mira, vamos a aquel lugar porque ahí mira, ahí hay mucho tiempo así que podemos estar platicando. Ahí no nos exigen. Ahí no nos dice nada. Ahí mira, la verdad es que ahí como que la palabra es diferente. Es que ese hermano grita mucho, el de allá, el de aquel lugar. Ese hermano grita mucho, ya no lo quiero oír. Y entonces la gente busca un lugar que le acomode a su interés y sentirse cómodo solamente. Es que aquel está muy lejos. Tengo que tomar 2 camiones. Es que no, yo quisiera que estuviera aquí a la vuelta de la esquina. Y sí, mira, hay lugares que están ahí a la vuelta de la esquina, pero pues quién sabe cómo estén. ¿Quién sabe cómo sean esos lugares? Si realmente se cumplan estos puntos y características que distinguen a la iglesia de Cristo. ¿Qué más? El culto en esos lugares es primeramente en la iglesia de Cristo. Es una alabanza reverente al Dios soberano. Al que ha, y también se expone la palabra de Dios. Sin embargo, en la iglesia moderna lo que se busca es dar conciertos, shows, buen entretenimiento, películas, palomitas, que traigan a la banda fulana de tal que toca estruendosamente y que haga retumbar aquí los vidrios y que se cimbre el templo, hermanos, para que veamos cómo Dios se está moviendo entre nosotros. En base a esas emociones, la gente está precisamente realizando sus cultos, sus tiempos de reunión, en vez de tener esa reverencia a aquel que la merece. Aquí soberano debe ir con una S mayúscula, porque realmente Él es soberano y Él merece toda la gloria. En la consejería que se imparte en la iglesia de Cristo es una consejería basada en la Biblia, o sea, bíblica, con temas personales, y muchas veces esos temas difieren entre cada uno de nosotros. La necesidad de cada uno de nosotros es diferente y siempre se busca dar el consejo conforme a la Escritura. Nada de la opinión del hermano y del sentir, sino con base a lo que nos enseña la Escritura y la Palabra de Dios. Sin embargo, en aquellos lugares modernos, en la iglesia moderna, lo que se da es una psicología cristiana, donde a la gente se le dan terapias que realmente no son lo que requieren en su alma. Una persona que necesita perdonar, tiene que perdonar. En su corazón tiene una amargura y un resentimiento. ¿Y sabes qué hace la gente en esos lugares? Ay, mira, pues vamos a regresar a tu pasado y vamos a ver cómo te trataron de niño. Y empiezan a centrar a Él, lo ponen en el trono y quitan a Cristo de ese trono. Y entonces hacen ver al hombre como una víctima de las circunstancias. Pobrecito, es que tu papá fue muy terrible, fue muy malo. Es que ese hombre, no, la verdad es que fue muy terrible. Y el hombre entonces lo ponen como una víctima, cuando realmente él ha cometido actos que han crucificado a Jesús, que llevaron a Jesús a la cruz. ¿Cuál víctima? Él es el culpable de que Jesús haya muerto en la cruz. Él es responsable de que Jesús haya sido llevado a la cruz, porque por sus pecados esa persona, por sus pecados de esa persona Jesús tuvo que estar en la cruz. El evangelismo en la iglesia de Cristo se muestra la necesidad de ir a Cristo para perdón de los pecados. Es decir, a la gente se le lleva al verdadero arrepentimiento en la iglesia de Cristo. Pero en la iglesia moderna, la verdad es que decirle a las personas que con Cristo se le va a solucionar todos los problemas. Pare de sufrir. Ya deje de sufrir. Dios no lo creó para sufrir. Si Dios es tan bueno,
No, Dios, la verdad está hasta triste porque usted está sufre y sufre y sufre. Su vida es una historia. Hasta podríamos hacer una novela de su vida. Pero Dios no quiere que usted esté sufriendo. ¿Y cuántas cosas así lanzan esos hombres que tienen labia, veneno y mucha habilidad para hablar, para engañar a la gente y obviamente para no hacerle ver su condición y su necesidad de arrepentirse? A veces les plantean un cristianismo mágico, un cristianismo así de telenovela, un cristianismo así de película, un cristianismo así de la televisión, de Hollywood y ese tipo de cosas, un cristianismo que no es real. Mira, si tú recibes a Jesús en tu corazón, Jesús te va a resolver tu matrimonio. Si tú recibes a Jesús en tu corazón, Jesús te va a sanar todas tus enfermedades. Si tú recibes a Jesús en tu corazón, Jesús va a cambiar tu vida y tu familia va a ser diferente. Bueno, la verdad es que Dios tiene poder, pero primeramente para transformar tu vida y a lo mejor con tu testimonio y dejando tú de lastimar a tu semejante y dejando de ser rebelde con tus padres y dejando el adulterio tú y dejando tú la fornicación, pues entonces tu esposa quizás te seguirá porque ve que eres diferente. También vemos en este tipo de lugares los milagros. Los milagros en la iglesia de Cristo, por ejemplo, el milagro más importante es la salvación del pecador. Ese es el más grande de los milagros. Pero en la iglesia moderna y en esas iglesias que se han desviado de la verdad, esas iglesias solamente hacen un énfasis mayor en la sanidad, en la prosperidad. Dios te va a dar riquezas. No es que a Dios no le gusta que tú seas un pobre. Es más, si tú eres pobre, estás en pecado. Te vas a ir al infierno si eres pobre. Imagínate. Si tú estás enferma, pues por algo será, porque la verdad es que a lo mejor estás en pecado, por eso estás enfermo. Y hacen más énfasis a ese tipo de cosas, a sanidades físicas, a la sanidad de una enfermedad, a que Dios los prospere económicamente. Les habla a la gente de un éxito familiar, laboral, en su vida, en su trabajo, en sus relaciones amorosas, y les pintan precisamente ese tipo de cosas. Dios, mira, te va a hacer rico. Dios te va a dar a la mujer que siempre has querido. Dios te va a acercar al hombre que siempre habías pensado. Entonces, esto es lo que hace diferencia entre la iglesia de Cristo y la iglesia que en actualidad hay. ¿Y sabes por qué dijo Jesús que había trigo y había cizaña? Porque en el mundo hay mucha cizaña. Y hay muchos lugares donde el fruto no es el correcto, donde tu vida no va a dar el fruto adecuado, porque no se está sembrando primeramente la semilla adecuada. También esta parábola, además de enseñarnos sobre la iglesia verdadera y la iglesia falsa, también nos habla de la paciencia de Dios. Esta parábola también nos quiere mostrar una verdad importante, que Dios ha sido paciente hasta este tiempo. Mira lo que dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 3, el verso 9. 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué aprendemos de esta parábola la paciencia de Dios o nos transmite la paciencia de Dios? Porque los ángeles, que son los segadores, le dijeron al maestro y le dijeron a ese señor, le dijeron a Cristo: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Quieres que vayamos a ese campo y quitemos la cizaña? ¿Y sabes qué fue lo que contestó precisamente Cristo? No, déjenla. Déjenla hasta el fin del siglo. Déjenla hasta el fin del siglo. ¿Y por qué Jesús no ha cortado la existencia de los hombres que pues han hecho mucho daño sobre esta tierra? ¿Por qué Dios no ha cortado de esta tierra al pecador? ¿Por qué Dios no ha cortado? Porque pudiéndolo hacer, mira, en cualquier momento Dios pudiera haberlo hecho. Y puede hacerlo, cortar la vida del pecador sobre esta tierra. A veces de repente te enteras cómo la gente muere súbitamente. Súbitamente. Pero con todo y eso, Dios ha sido paciente, por lo que dice aquí Pedro.
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente para con nosotros. Dios ha sido tan paciente que mandó a los ángeles, no quiten esa cizaña, no arranquen a esas personas que el diablo ha sembrado la mala semilla en sus vidas, en sus corazones, y ha producido mala hierba. Déjenla hasta el fin del siglo. ¿Y sabes cuál es la razón? La razón es que Dios quisiera que tú te volvieras a Él. Quiere Dios que tú te arrepientas. Quiere Dios que tú te vuelvas a Él. Entonces nos enseña esta parábola su paciencia. Y mira que su paciencia seguramente ha sido muy grande. ¿Cuántos años has vivido en el pecado? Y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, hasta ahora estás con vida y estás en este lugar. Pero mañana, pasado mañana, 5 años, ¿cuánto tiempo más tienes garantizado? No lo sabemos. Pero ya por el hecho del tiempo que tú has vivido en el pecado, en la iniquidad, en la maldad, y hasta este día tienes existencia, eso es un grande milagro de Dios. Y eso habla de la paciencia para contigo. Cierto o no, tu conciencia pudiera decirte que por causa de tus pecados, y mira, dejando en un momento, sin considerar la palabra de Dios, sino apelando solamente a tu conciencia, apelando solamente a tu razón y apelando a esa conciencia que tú tienes ahí en tu alma, en tu vida, que tu conciencia te diga, que tu conciencia declare y testifique. ¿Qué mereces por los actos que has hecho? ¿Tú qué mereces por esa vida que has llevado hasta este tiempo? Acuérdate, mira tu conciencia y tú sabes bien en qué has andado. Aquellas cosas ocultas, escondidas. ¿Qué dice tu conciencia? ¿Merecerías vivir? ¿Merecerías un premio? ¿Merecerías a tu familia? ¿Sería digno de que tú estuvieras con tu esposa, con aquella persona que amas? ¿Serías acreedor, o sea, merecedor de tu familia, de tus hijos? ¿Tendrías que estar en este lugar recibiendo la palabra de Dios? Quizás tu conciencia misma te puede testificar de eso. Bueno, pues eso nos habla de la grande paciencia que Dios ha tenido. La disciplina es algo importante dentro de la iglesia. Es decir, o más bien, no es una parábola que imposibilite la disciplina en la iglesia. Porque algunas personas han hablado de esta parábola diciendo: hermano, pero pues es que la Biblia dice que ahí en la iglesia iba a crecer el trigo y la cizaña juntamente. No, en una iglesia no debe de crecer el trigo y la cizaña. En el mundo crece el trigo y la cizaña. Pero en la iglesia no. Y no es una parábola que se preste para imposibilitar o para desacreditar la disciplina que debe de haber en la iglesia. La disciplina que habla la Escritura sobre la iglesia, por ejemplo, el apóstol Pablo hablaba de la disciplina, Jesús habló de la disciplina dentro de la iglesia, Jesús ahí en Mateo 18, el verso 15 al 17, ahí Jesús habló de la disciplina en la iglesia, Jesús también a través del apóstol Pablo habló de la disciplina en la iglesia allá en Corinto, a la iglesia en Tesalónica también le habló de la disciplina en la iglesia. De que ciertas conductas que se hacen y se practican por un miembro de una iglesia no pueden ser recibidas, ni aceptadas, ni permitidas, ni avaladas, ni nos podemos volver así como que copartícipes, no podemos volvernos a lo mejor personas que estén solapando, escondiendo cosas que realmente necesitan ser atendidas, que tienen que ser tratadas. Y eso lo habla la Escritura. En 1 Corintios 5 habla de la disciplina en la iglesia. En Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, habla de la disciplina en la iglesia. Esta parábola no es una parábola que imposibilite la disciplina en la iglesia. Otra cuestión también que podemos sacar de esta parábola es que quiero decirte que este reino, el reino que nos habla, del reino que nos habla, el ser parte de este reino es tanto presente como en este tiempo como en el futuro. Es decir, el reino de Dios está en este tiempo y va a estar por siempre. Es un reino eterno. Es un reino en el cual nosotros hemos sido invitados. Tú eres invitado a formar parte de ese reino. Tienes que arrepentirte, buscar a Dios con verdadero corazón.
caminar en la voluntad de Dios, y tú vas a ser llevado a pertenecer a este reino, y como dice la Escritura, serás hijo de ese reino. Serás parte y miembro o rey, hijo de ese reino. Pero también nos dice la Escritura que después de esta vida será recogido todo ese trigo y será llevado a su reino. Cuando Jesús decía en esa parábola a los segadores, y llevad al trigo a mi granero, se refería que en el fin del siglo, cuando Jesús regrese, serán llevados aquellos hombres, aquellas mujeres que amaron a Jesús, que le fueron perdonados sus pecados, que caminaron en la voluntad de Dios, serán llevados con Él a su reino de gloria. Aquel que es eterno, aquel que vive, aquel que es, permanecerá para siempre. Es un reino inconmovible. Es un reino que dice la Escritura, cuyo fundador, cuyo arquitecto es Dios mismo. Es el reino que permanece por todos los siglos. Y dice que todos los que somos llevados a ese lugar, nos dice el verso 43, mira, de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el verso 43, después de la siega. Entonces los justos resplandecerán como sol en el reino de su Padre. Es un reino que permanece, serán llevados a ese lugar los que son justos, los que alcanzaron su salvación, y dice, en ese lugar resplandecerán. Quiere decir que en ese lugar su vida será realmente llenada por Dios, habrá resplandor en ellos. También esta parábola nos enseña que algunos pueden estar en este reino, pero no lo estarán en el futuro. Ya lo veíamos ahí con el pasaje de Mateo capítulo 7, el verso 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello. Pero Él les va a declarar, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otro punto también importante que nos enseña esta parábola es que habla de gente que ha servido de tropiezo. Vamos a ver lo que dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 13, por favor, en el verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. A todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. La cizaña es inclusive aquellas agrupaciones que quieren aparentar transmitir una iglesia de Dios, es decir, como que representar que son la iglesia verdadera de Dios. Pero también la cizaña se refiere a personas en particular, que aquí nos dice, recogerá de su reino. Algunos pareciera que se introdujeron en el reino y dice, fueron tropiezo. Yo quiero decirte que hay muchas personas que dicen que son cristianas y han servido solamente de tropiezo a otros, por su pésimo testimonio, por su mal testimonio, y hay gente que no ha querido acercarse a Dios porque han recibido un mal testimonio de alguien. Les robaron, dicen groserías, andan haciendo maldad allá afuera, andan en cosas terribles. Entonces, aunque ellos digan que son cristianos, han servido de tropiezo a otros porque no se acercan a Cristo. Pero quiero decirte que aún dentro de la misma iglesia hay personas que pudieran ser un tropiezo para otros. Y eso nos lleva también a considerar y a mirar cómo caminamos cada uno de los que somos parte de la iglesia de Cristo. A mirar nuestro proceder, a cuidar nuestras palabras, a mirar cómo te conduces, a que pongas cuidado en tus intenciones y en tu corazón, que tu objetivo principal sea amar, servir y agradar a Cristo. Cuando tú pierdes de vista ese objetivo y se te hace una costumbre en un lugar como este, y cuando a lo mejor pierdes de vista el servir a Cristo y buscas más servir a un hombre y agradar a un hombre, que si te lo dice él, entonces sí lo haces, o que si te lo pide fulano de tal, pues bueno, pues déjame considerarlo, a ver si tengo tiempo, a ver si puedo, a ver si esto... Y no busca servir realmente a Cristo y hacer su voluntad.
Entonces, mira, perdemos de vista lo de Dios. Y a veces eso empieza a generar en la vida de un cristiano que se desvíe, que se apague, que se enfríe espiritualmente. Y su vida empieza a dar cavidad, en su vida empieza a dar cavidad al pecado. Y yo no estoy hablando aquí de la fornicación, del adulterio. Y no estoy hablando de personas que a lo mejor ya se pusieron una borrachera. O que ya estuvieron en una fiesta y se fueron a un baile o algo por el estilo. Estoy hablando de pecados más sutiles. Que dentro de la iglesia el hombre debe de cuidar, la iglesia debe de cuidar. Cuida tu vida, que en tu vida se meta precisamente pecados muy sutiles, como el enojo, como la amargura, como el resentimiento. Que en tu corazón albergues ahí algo contra una persona. Que en tu corazón haya cobardía de no querer pararte por Dios, de no quererte hacer la voluntad de Dios. Y empiezas a solapar pecados en tu casa, en tu familia. Eres partícipe de los pecados que cometen las personas ahí en tu familia. Y entonces empieza a infiltrarse pecados que son ocultos. La hipocresía, la mentira, la ira. En tu corazón hay resentimiento. Empiezas a albergar ahí en tu corazón aún precisamente cosas que tu vida ha admitido, que has permitido. Debes de cuidar. Dice aquí que Dios va a venir a quitar gente de entre su reino porque han servido de tropiezo. ¿Tus comentarios han servido de tropiezo para otros? ¿Tu testimonio ha servido de tropiezo para otros? ¿Tu vida ha alentado a otros? Por eso decíamos hace un rato, casi al inicio, esta parábola también nos enseña que nosotros debemos de ser influencia, debemos de dar buen ejemplo, debemos de ser personas que estemos influenciando a los demás, a lo bueno, a lo recto, animándolo a las cosas de Dios, atrayéndolos a las cosas de Dios, porque Dios ha puesto su preciosa semilla y su preciosa semilla produce en la vida de un cristiano frutos agradables, frutos que se le antojan a la persona querer, probar, degustar, vivir, tener en su propia vida, que anhela la persona tener. Pero aquellos que no han sido realmente ejemplo, sino más bien un tropiezo, dice el Señor, a esos vendré y quitaré de entre mi reino. Cuídate, cuidémonos. Porque aún no solamente es para los presentes, aún hasta para mí mismo es esto. Cuidémonos realmente de ser un tropiezo a los demás, en tu palabra, en tu manera de ser, en tu manera de tratar a los demás, en tu manera de reflejar lo de Cristo. Cuídate. Debes de ser más bien una influencia y un estímulo para que otros busquen lo de Dios y no para que se desalienten. Y no para que se aparten de lo de Dios. Entonces, Jesús quiere que a través de esta parábola, tanto gente que está buscando a Dios, empezando a buscar, que has venido por primera vez, mira, esta enseñanza Jesús la dejó para ti, pero es una enseñanza que también Jesús deja para la iglesia, para nosotros, para que consideremos nuestras vidas. ¿Por qué no meditamos? Yo te invito a que nos pongamos de pie y cerremos nuestros ojos. Pongámonos de pie, por favor. Cerremos nuestros ojos. Cristo ha venido a este mundo, vino a este mundo y trajo su buena semilla. Esa semilla es su palabra y la trajo con el fin de que produjera buen fruto entre nosotros. Ese fruto es la salvación. Ese fruto es el perdón de tus pecados. Ese fruto es la restauración de tu vida. Y eso es lo que hace Cristo en su poder, en su gracia, en su amor, en su paciencia, para con aquellos que oyen su palabra, su mensaje, reciben su palabra, creen al mensaje de Dios. Aquellas personas que se arrepienten, aquellas personas que consideran, reconocen, saben, se dan cuenta que tienen que cambiar y buscar a Dios verdaderamente. En ellos la preciosa semilla producirá fruto. Ese fruto que dice la Escritura está siendo representado por el trigo, ¿crees? Que es precisamente la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Pero también ha venido el malo, también viene el maligno, el enemigo de Dios, el enemigo del hombre, tu enemigo,
viene a sembrar cizaña, viene a echar la mala semilla, el pecado, la maldad, la iniquidad. Mira, la verdad es que para el pecado parece que hay muchos atractivos y hay muchas cosas que quieren atraerte al pecado. De eso se ha encargado el malo, el maligno, el diablo, de que en tu vida sea más atractivo lo del mundo, lo de esta tierra. Por eso la Escritura nos dice que este mundo está bajo el maligno, influenciando muchas cosas, usando muchas cosas de este mundo para seducir, para engañar, para atraer, para enlazar, para atrapar a las almas, al pecado, a la maldad. El diablo viene a sembrar esa cizaña. Tienes que buscar a Dios, volverte a Él. Pero también Jesús nos enseña que a través de esta parábola existe una iglesia verdadera, conformada por aquellos hijos del reino, aquellos hombres justos, dice la palabra, aquellos hombres que viven en justicia no por sus propias fuerzas, sino por la gracia de Dios, aquellos que caminan en la rectitud obedeciendo a Dios, porque en sus corazones tienen como meta agradar a Dios, buscar el reino de Dios, pertenecer a ese reino, formar parte del reino de Cristo. Están dispuestos a dejar todo aquello que saben que les estorba, el pecado, la iniquidad, la maldad, para buscar este reino, para formar parte de este reino. Pero también existen lugares donde se aparenta ser la iglesia de Dios, y ahí solamente hay cizaña, y ahí solamente hay cosas que no han sido sembradas por Dios. No hay buena semilla, por consiguiente no habrá buen fruto. Si no es sembrada la buena semilla, no se dará buenos frutos. Al contrario, habrá cizaña. ¿Y cuánta gente, nos dice ahí Mateo 7:21, cuánta gente le dirá en aquel día al Señor: Señor, yo profeticé, yo hice milagros, yo eché fuera demonios? Pero Jesús les dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. No hubo una relación real, verdadera, con el sembrador, con el dueño de la buena semilla. No se sembró esa buena semilla, sino que hubo frutos malos. Y vendrá ese fin del siglo para separar lo uno del otro, para separar al que hace lo malo con aquel que permitió que la semilla buena llegara a su corazón, aquel que fue salvado, redimido, aquel que fue hecho hijo del reino. Se va a separar a la derecha y a la izquierda unos de otros, como dice la Escritura, como el pastor aparta a las ovejas de los cabritos. Aquellos que estarán a su derecha recibirán el reino de Dios, aquellos que están a la izquierda recibirán la condenación eterna. La siega, viene el fin de la siega. Por eso debemos de buscar a Dios, y por eso debemos de considerar nuestras vidas y volver nuestros caminos a la voluntad de Dios. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu, que tú pongas en el corazón, que tú pongas, Señor amado, en el alma de cada uno de los presentes, tu palabra. Señor, que nos ayudes a considerar tu enseñanza, Padre, y a vivir conforme a ella, Dios. Danos de tu Espíritu para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu voluntad. Permite, Señor, que esa buena semilla que ha sido sembrada dé el fruto, Señor. Tú sabes cómo tratar con la tierra, Señor, de acorde a la necesidad. Pedimos que tu palabra no vuelva vacía, sino que produzca el fruto, Señor, por el cual has enviado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo a las 11 de la mañana. Los invitamos para poder llegar.
temprano, pronto, y podamos empezar a más tardar 11:15 aquí la reunión y podamos aprovechar estos tiempos para buscar a Dios. Dios les bendiga. Si alguien tiene alguna necesidad, alguna inquietud, estamos para servirles. Que tengan buena tarde. Dios los bendiga.